yo con estos carteles indicaré de los 15 minutos asignados inicialmente cuando resten 5, 3 y 1, pues creo haber dicho todo el aspecto logístico básico y como estamos un poquito retrasados, daría la palabra a la representación de la sociedad civil hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Lucrecia Hernández. Yo vengo en representación de la Organización Social Sures. Estimados miembros de esta honorable comisión, vengo en representación de varias organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, como Fundalatin, Centro Juvenil de Derechos Humanos, Comité de Víctimas, Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y Sures, la cual yo represento. Le damos las gracias a esta comisión por la concesión de esta importante audiencia y por la apertura que ha tenido a escuchar voces nuevas de la sociedad civil venezolana. Asimismo, queremos denunciar el hostigamiento y la estigmatización por parte de otras organizaciones civiles de la sociedad venezolana hacia nosotros por el otorgamiento de esta audiencia. Igualmente, el hostigamiento tiene que ver por ser organizaciones no gubernamentales y no organizaciones antigubernamentales. En este sentido, es importante, y tiene que ver con el objeto de esta audiencia, ampliar la responsabilidad por la violación de los derechos humanos, no solamente al Estado, sino a particulares y a empresas. Pero en este caso solo nos concentraremos en el tema de las empresas. Resaltamos la importancia que representó en el año 2005 el nombramiento del representante especial de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales para evaluar y brindar recomendaciones en esta materia. Aun cuando su mandato no podía examinar situaciones específicas de abusos empresariales, sí representó un avance importante en la materia. También la aprobación en 2011 por parte del Consejo de Derechos Humanos de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos y la creación del comité para promover su implementación. La Organización de Estados Americanos, en su resolución de junio del 2014, señala la necesidad de continuar implementando instrumentos que sean jurídicamente vinculantes sobre las empresas y el desarrollo de mecanismos que permitan el intercambio de buenas prácticas y experiencias en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial. Consideramos de gran importancia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblos Calinia y Locobo versus Surinam del 2015, donde hace suyo y desarrolla todos los principios sobre la empresa y los derechos humanos. Sin embargo, aún las demandas y las peticiones hasta las instancias regionales e internacionales de protección de los derechos humanos siguen dirigiéndose contra el Estado y la responsabilidad internacional recayendo sobre este, en su deber de proteger, respetar y reparar los derechos humanos. En el ámbito de Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana señala que el Estado está obligado a investigar, sancionar legalmente los delitos contra las personas cometidos por sus autoridades e indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos cuando les sean imputables. Como vemos, ya desde la propia Constitución se señala al Estado como el único posible vulnerador de los derechos humanos, mientras se silencia la responsabilidad de las empresas privadas. Sin embargo, cuando establece los derechos sociales y de la familia, establece la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, entiéndase aquí incluidas las empresas privadas, en cuanto a la progresividad de los derechos humanos, la indivisibilidad, interdependencia, para la construcción de una sociedad democrática, participativa, autogestionaria y protagónica. Por su parte, la Constitución también regula la prohibición de monopolios en un determinado mercado de bienes o servicios, pero su regulación está más ligada hacia la protección del público consumidor. La Constitución también señala, entre las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, regulando la interposición de acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento por los daños causados. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Defensoría amplía un poco esta facultad a la competencia de la actuación de particulares cuando presten servicios públicos o cualquier otra actividad. A continuación, solo queremos reseñar algunas áreas donde consideramos que el impacto de la actuación y las actividades de las empresas privadas resulta más vulnerable. En el caso de la materia del derecho a un ambiente sano, Venezuela es un país rico en biodiversidad, encontrándose entre los que poseen las riquezas más grandes del mundo en gas, petróleo y minerales.
Esta explotación de los recursos naturales está en manos de empresas mixtas, pero también de empresas privadas transnacionales. Estas empresas se encuentran realizando actividades extractivistas que, si bien pueden tener un gran impacto ambiental, a pesar de que existe una amplia normativa en todo lo referente a la explotación de estos recursos y la afectación de los daños que pueden realizar, la actuación está más enfocada desde distintos ámbitos, pero no desde una perspectiva de derechos humanos. Tema que ya ha sido abordada por esta comisión con anterioridad cuando se habló del arco minero del Orinoco. Suele ocurrir que el poder que tienen estas empresas muchas veces es mayor que el del propio Estado, escapando de sus controles y mecanismos de supervisión, lo que agudiza cuando los proyectos se ubican en zonas muy alejadas o de difícil acceso, donde el Estado tiene escasa presencia. También podemos citar casos como las denuncias que presentaron contra empresas de bebidas por el vertido de líquidos azucarados al lado de Valencia, produciendo grandes problemas de contaminación en esa zona, lo que llevó a estas mismas empresas a instalar una planta de tratamiento de aguas en la zona. En cuanto al derecho a la educación, en Venezuela se han comprobado prácticas discriminatorias en centros de educación de gestión privada por el incumplimiento de la matrícula por parte de los estudiantes, afectando lo que se refiere a la prosecución escolar, ya que cuando no existe pago por parte de los estudiantes o su familia, se ejerce una presión contra el niño para ser retirado del centro educativo. También existe una naturalización de la discriminación por causas socioeconómicas o religiosas en este tipo de establecimientos. Por ejemplo, en colegios de gestión privada religiosos se discrimina a niños que son de otras religiones. La condición económica también es verificada al ingreso de un estudiante al centro educativo y puede ser dejado fuera por esta razón. En cuanto a la disciplina y el maltrato, existen muchas denuncias que dan cuenta de violaciones al derecho al buen trato, que si fueran cometidas por funcionarios del Estado, podrían ser calificados como tortura o malos tratos. En cuanto al derecho de la salud, en el ámbito de las empresas privadas prestadoras de este servicio, desde hace algunos años hemos venido verificando la intensa práctica de supeditar el ingreso a clínicas a pacientes en estado de emergencia a la aprobación de una clave de ingreso que le es proporcionada por la empresa prestadora de servicio de salud al paciente, la que luego de constatar si el mismo es solvente en sus pagos, aprueba o no la atención médica. Nos encontramos aquí con una discriminación en el acceso al derecho a la salud. Otra problemática es la violencia obstétrica ejercida contra mujeres embarazadas, verificándose índices cada vez más altos de denuncia por casos de cesáreas inducidas, primando una concepción mercantilista de la salud donde el Estado no tiene mecanismos de control fuerte. No podemos dejar de mencionar en esta audiencia la situación de escasez de medicamentos que desde el 2013 padece el pueblo venezolano y su ingreso cada vez menor al país proveniente de empresas privadas extranjeras. Esta escasez de medicamentos no se debe a la destrucción de la industria farmacéutica ni a la falta de recursos financieros o a la imposibilidad de producir e importar por parte de esta industria. La mayoría de estas empresas son de capital transnacional y siguen funcionando en el país y, según análisis realizados por los especialistas, muestran ganancias operativas en sus informes anuales y recepción de divisas a tasa preferencial para la importación de insumos y materias primas para la producción. Según un informe de una empresa privada internacional, IMS Health, Venezuela es el segundo mayor mercado de este rubro en América Latina y primero en términos per cápita. Asimismo, señalan que si bien se incrementa en un 50% la compra de medicamentos realizada por el Estado venezolano, al mismo tiempo se registra escasez cada vez mayor. En función de eso, parecería que las divisas no es el problema, sino acciones de boicot que grandes empresas y corporaciones de la industria químico-farmacéutica realizan en contra del pueblo venezolano. Otro tema que queremos tocar es el de las empresas transnacionales de comunicación, donde existe una situación generalizada de discriminación a través de la creación de patrones relacionados con estereotipos de género, estigmatización de la mujer, de personas con discapacidad y de discriminación racial, consolidándose a través de series de televisión venezolanas un estereotipo de mujer que no tiene nada que ver con las características de la mujer venezolana. Se verifica igualmente la ausencia de mujeres indígenas y afro-venezolanas en estos programas. Igualmente queremos resaltar
la actuación de los medios de comunicación privada durante los hechos de violencia del 2013, 14 y 17 a través de la promoción del odio y la violencia y la legitimación del uso de esta como resolución de conflicto. Cuestión esta que ya ha sido puesto de relieve en los informes realizados por esta organización Sures y Fundalatis y entregados a esta Comisión Interamericana. Asimismo, se verificó la legitimación a través de los medios de comunicación del uso de niños de violencia, cuestión esta que también se ha sido puesta de relieve y informada a esta Comisión Interamericana. Si bien el sistema interamericano condenó el uso de niños de violencia, ha colocado a los medios en situación de víctima en lo que respecta al tema de la libertad de expresión, pero ha omitido su accionar como agentes vulneradores de los derechos humanos. En ese sentido, no puede escapar del conocimiento de esta comisión que muchas de estas empresas se encuentran fuera de la jurisdicción del Estado, radicadas en países extranjeros, situación esta que debe ser visibilizada y abordada por el sistema interamericano. En cuanto al derecho a la alimentación, tenemos que, tanto desde la OMS, la OPS y la FAO, se han realizado recomendaciones a las empresas de la agroindustria alimentaria y conexa para reducir el alto contenido de grasa, azúcar y sal que tienen muchos alimentos, produciendo el aumento de enfermedades crónicas en la población y malnutrición, lo que está afectando al pueblo venezolano. En igual sentido, la introducción de leches no maternas desde el nacimiento que se realiza en las clínicas privadas desestimula la lactancia materna. Inclusive, se ha denunciado una alianza entre las clínicas privadas y las empresas de producción de leche para la introducción de la misma desde el momento que una mujer ingresa a una clínica privada a dar a luz. No podemos dejar tampoco de mencionar que cada vez la producción y comercialización de alimentos depende de pocas empresas, concentrando la propiedad de los factores de producción y la acumulación de grandes capitales en pocas manos. En el caso de Venezuela, esta genera monopolios en los mercados de bienes de consumo de primera necesidad y la alta dependencia que tiene el país a las importaciones, colocando en una situación de alta vulnerabilidad frente a este sector. Asimismo, la economía venezolana ha sido cada vez más vulnerable a acciones de boicot y acaparamiento que se están viviendo en el país. Hemos señalado muchos ejemplos que dan cuenta que algunas empresas privadas tienen un poder económico mayor y tienen mayor influencia que el Estado y en la práctica funcionan como entidades transnacionales, por lo que resulta necesario que las vulneraciones de los derechos humanos por parte de estos actores sea abordada con urgencia desde este sistema interamericano. En función de ello, queremos solicitar al Estado venezolano que incluya en la Constitución las obligaciones directas de las empresas privadas, incluyendo las transnacionales, en el respeto y garantía de los derechos humanos, así como la responsabilidad directa en la amenaza y violación de estos derechos. En ese sentido, otorgar garantías sustantivas, procedimentales e institucionales que tienen estos derechos humanos a este tipo de vulneraciones cometidas por el sector privado y que tengan la obligación de reparar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean impuestas o a sus derechos sabientes. Solicitamos también la urgente redacción del instrumento que brinda orientaciones para el Estado para la realización de las contrataciones, como la supervisión y el monitoreo de las empresas privadas en esta materia, cuestión esta que fue señalada en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, solicitamos a la Defensoría del Pueblo que ejerza de manera efectiva las atribuciones que le competen en defensa de los derechos humanos frente a la violación de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitamos agilizar la creación de estándares sobre la responsabilidad de las empresas privadas como las directrices que se realizaron en Naciones Unidas para la protección del consumidor. Solicitamos a la Comisión que lleve la delantera en este tema y que desarrolle instrumentos jurídicamente vinculantes sobre la responsabilidad de las empresas privadas en la violación de los derechos humanos, que formen parte del JARLOW como una norma de conducta vinculante. Es necesario establecer mecanismos efectivos para garantizar el derecho humano a un recurso judicial efectivo para aquellas personas y comunidades que sufran las consecuencias de las malas prácticas de las empresas. También le solicitamos a esta honorable comisión que, además del informe que presentó recientemente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, pueda realizar una revisión profunda sobre el comportamiento y el compromiso que han tenido las empresas transnacionales en la crisis económica que padece el pueblo venezolano y brindar recomendaciones y orientación para poner freno a estas prácticas comerciales abusivas.
Para terminar, quisiera citar al poeta uruguayo Eduardo Galeano cuando señala: para no ser mudos hay que empezar a no ser sordos. Estimados comisionados, ya no podemos seguir siendo mudos ni sordos ante este grave problema que tenemos frente a nuestros ojos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doy la palabra ahora a la representación del Estado de Venezuela. Muchas gracias, presidente, comisionado, perdón, la costumbre de que estaba al frente de la comisión durante los últimos años. Gracias por la oportunidad. Quisiéramos empezar dándole la bienvenida a la comisionada Antonia Urrejola y al comisionado Joel Hernández, que se inauguran con nosotros en este periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Y también destacar la importancia que tiene para nosotros este día en el cual estamos aquí. Hoy, 27 de febrero, estamos conmemorando en Venezuela el 29 aniversario conocido como los hechos del Caracas. Hace 29 años, el pueblo venezolano fue masacrado de manera salvaje por el gobierno de la época, simplemente por estar defendiendo una posición de lucha contra las medidas neoliberales que habían sido impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Así que es para nosotros bien significativo que podamos estar hoy justo un 27 de febrero pudiendo mostrar a la Comisión cómo ha cambiado la situación de derechos humanos en nuestro país. Ha cambiado para bien la situación de derechos humanos en nuestro país. Quisiéramos también saludar que podamos tener este debate, que podamos dar esta audiencia, porque nos permite profundizar una discusión, nos permite profundizar un debate que es necesario en el plano internacional, pero que también es muy necesario a lo interno de nuestro país. Debe la Comisión saber que en el marco de las organizaciones de la sociedad civil hay un bloque importante de nuestras organizaciones que se mantiene anclada a la tesis de 1948. Pareciera que los 70 años no hubiesen transcurrido y se mantiene cerrada en el concepto de que solo el Estado vulnera los derechos humanos. Y así lo ha venido reconociendo esta comisión, las sociedades han venido evolucionando y se ha venido evidenciando cada vez más cómo las empresas privadas pueden tener un impacto directo en la vigencia de los derechos humanos. Hay algunos que lo llaman un impacto negativo. Nosotros decimos que pueden ser responsables por la vulneración y la violación de los derechos humanos. Nuestro país ha asumido plenamente esa tesis y ha brindado un respaldo explícito a la resolución del Consejo de Derechos Humanos que acogió los principios rectores de empresas y derechos humanos presentados por el representante especial del secretario general, el señor John Ruby. Pero también nuestro país ha respaldado y forma parte del grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas que está avanzando en la construcción de un instrumento jurídico vinculante en materia de derechos humanos. Creemos que pensar que las empresas van a regular de por sí el ejercicio de sus actividades para no vulnerar los derechos humanos pareciera una visión muy idealista, tomando en cuenta la lógica que funciona detrás de la actividad empresarial, que es minimizar los costos para poder maximizar las ganancias. Por eso nosotros respaldamos y creemos que es importante que podamos avanzar con velocidad en la construcción de ese instrumento jurídico vinculante en materia de empresas y derechos humanos, que permita ser exigible esa responsabilidad de las empresas, no solamente en el plano nacional, sino también en el plano internacional. Sin que ello, por supuesto, signifique que el Estado pretenda desprenderse de sus obligaciones de garantía de los derechos humanos de todas las personas sometidas o sujetas a su jurisdicción. En ese marco, con esa orientación, nosotros en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que por cierto fue justamente aprobado un 27 de febrero del año 2016, asumimos como política del Estado la necesidad de profundizar las transformaciones internas para reconocer esta realidad, para reconocer y actuar frente a esta realidad
de la posibilidad que tienen las empresas de vulnerar los derechos humanos en el país. Así, en el Plan Nacional de Derechos Humanos hemos establecido el compromiso de elaborar un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que como sabemos es uno de los compromisos que se derivan de los principios rectores del trabajo que viene haciendo Naciones Unidas en la materia, un tema que ya ha sido avanzado por varios países de nuestra región, de nuestro continente. Igualmente, hemos establecido la necesidad de adoptar un instrumento jurídico que sirva de orientación para todas las empresas públicas, para todas las instituciones del Estado, al momento de decidir, de realizar los procesos de contratación con las empresas privadas. Una especie de guía, de pauta, que establezca cuáles son los criterios que efectivamente deben valorarse para considerar que una empresa tiene condiciones de respeto a los derechos humanos para poder ser contratada por el Estado venezolano. Ahora, en el marco de la revisión que hemos venido dando en este tema, nos hemos planteado la necesidad de hacer algunas modificaciones en el plano normativo, en el plano jurídico, en nuestro país para poder avanzar con mayor velocidad, con mayor fortaleza en esta materia. Por eso, en el marco del actual debate que se da en la Asamblea Nacional Constituyente, importante que ustedes recuerden que en nuestro país, desde el mes de julio, el 3 de agosto del año 2017, está funcionando una Asamblea Nacional Constituyente convocada de conformidad con los términos de nuestra Constitución, que tiene como el objetivo, redactar una propuesta de Constitución para que luego sea sometida al voto de los venezolanos y las venezolanas. En el marco de ese debate de la Constitución, de la Constituyente, se ha planteado la propuesta de hacer modificaciones a la Constitución para visibilizar la responsabilidad del sector empresarial en materia de los derechos humanos. Nuestra Constitución, redactada en el año 1999, está centrada fundamentalmente en la responsabilidad del Estado por vulneración de los derechos humanos. Y hay muy pocos espacios para poder ubicar de manera expresa estos todos avances que en vía normativa internacional se han venido haciendo en materia de empresas y derechos humanos. Quisiéramos, sin embargo, poder compartir con la Comisión algunas medidas que ya han venido siendo adoptadas en el punto de vista, en este caso, judicial, jurisprudencial, que, pueden contribuir al trabajo que se está desarrollando en esta comisión y especialmente desde la Relatoría de DESCA. Así, por ejemplo, en el año 2011, nuestro Tribunal Supremo de Justicia admitió una demanda de protección de derechos difusos que fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo. Y a partir de esa decisión, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió el desarrollo de competencias con vehículos rústicos en áreas abiertas. Es decir, había una práctica donde se utilizaban vehículos rústicos para hacer competencias en campos abiertos, en zonas protegidas, en parques, y allí el Tribunal Supremo de Justicia prohibió esa actividad. Lo interesante de esa sentencia es que su fundamento no fue un ilícito ambiental, que lo pudo haber sido, o sea, no fue la aplicación de las leyes penales en materias ambientales, sino que el fundamento de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en este caso la Sala Constitucional, fue en la violación del derecho al ambiente sano, que está reconocido por el artículo 119 de nuestra Constitución. Allí, como ustedes pueden ver, el Tribunal Supremo de Justicia reconoció que un actor privado podía ser responsable de la amenaza o la violación del derecho al ambiente en nuestro país. Otro caso que pudiéramos compartir con la Comisión para mostrar cómo ha venido siendo ese desarrollo en nuestro país de este tema, ocurrió en el año 2012, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, igualmente a través de una decisión, protegió a más de 30.000 venezolanas que habían sido afectadas por la colocación de implantes mamarios de la marca francesa esta PIP, que generó un problema de salud pública para muchos países de nuestra región.
En ese caso fue muy interesante porque el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la empresa responsable de la importación de esa prótesis asumir los costos relacionados con el retiro y reemplazo de las prótesis mamarias. Y lo hizo no a partir de una fundamentación en materia del derecho al consumidor o al usuario, sino lo hizo considerando que esas empresas eran responsables de la vulneración del derecho a la salud de este importante número de mujeres. Las representantes de la sociedad civil planteaban dos temas que por razones de tiempo quisiéramos hacer algunas breves consideraciones. Una de ellas con el arco minero del Orinoco. Precisamente si algo permite el arco minero del Orinoco es poner orden en la zona y poder trabajar para garantizar el derecho al ambiente de nuestra población y poder hacer frente. Perdón, hemos venido acá a escuchar. Quien no quiere escuchar y quiere hacer otra cosa, por favor, hágalo en otro lugar y retírese. Pero acá las reglas son respeto a escuchar. Se puede escuchar, discrepar y cada quien saca sus conclusiones. No vamos a permitir ningún tipo de expresiones de ruido o interrupción, por favor. Gracias, comisionado. Les comentaba que el arco minero del Orinoco es una medida que nos permite poder retomar el control, retomar el orden en el proceso de extracción minera en el área al sur de nuestro país, que históricamente había estado en manos de grupos que operaban la minería de forma irregular y que con estas medidas del arco minero del Orinoco se puede establecer un control estricto sobre las empresas que van a operar en el sector y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en nuestra Constitución y en nuestras leyes para la salvaguarda de los derechos ambientales, pero también de los derechos de los pueblos indígenas que habitan en la zona del arco minero del Orinoco. Y el tema de las clínicas privadas que se ha mencionado aquí es uno de los asuntos que para nosotros constituye un desafío muy importante. Y les digo por qué alguien pudiera pensar que la clínica privada en un país como el nuestro, que tiene un sistema de salud pública extendido en todo el país, pudiera ser un asunto menor. Sin embargo, la realidad es que la gran parte de los empleados públicos han venido históricamente incluidos dentro de sus reivindicaciones laborales la contratación de pólizas de seguro, por lo cual un número importante de empleados públicos y sus familiares son usuarios frecuentes de las clínicas privadas en nuestro país, y allí efectivamente hemos identificado cómo el requisito, la puerta de entrada para la clínica privada no es el diagnóstico médico ni la sala de emergencia, la puerta de entrada es la administración de la clínica, donde usted tiene que poner o la tarjeta de crédito o tiene que poner la póliza de seguro para que luego pueda pasar a tener alguna revisión por parte del personal médico correspondiente, ¿no? Son parte de los desafíos que nosotros como Estado tenemos en esta materia, pero que sobre los cuales se han venido trabajando a partir de diferentes instituciones, pero que son, insistimos, parte de los temas que deben seguir profundizándose en esta materia. Y bueno, el tema de alimentos y medicina, creo que tendremos un espacio completo de una hora para abordarlo sobre ese tema, ¿no? Muchas gracias, comisionado. Muchas gracias. Yo quisiera empezar como relator de país haciendo dos o tres preguntas muy puntuales en ambas partes, luego pasaré la palabra a las colegas o colegas que quieran intervenir. Quisiera fundamentalmente a la organización peticionaria que nos explique qué particularidades, qué aspectos especiales puede haber en cuanto a responsabilidades y vulneraciones de los derechos humanos que puedan corresponder a las empresas, a diferencia de lo que corresponde al Estado. Me interesaría por ello, sobre todo, diferenciar, si es que hay esa diferencia, entre lo que puede ser una responsabilidad en materia de derechos humanos y lo que es simplemente el cumplimiento en las empresas de normas de tipo laboral o de normas respecto a usuarios y consumidores.
De otro lado, saber, ante estas vulneraciones alegadas, ¿qué hace el Estado? Porque se describen situaciones, pero saber qué hace el Estado para controlar o evitar este tipo de vulneraciones. Y por último, hemos escuchado sus comentarios respecto a empresas privadas. Me gustaría conocer si en el caso de empresas públicas o estatales o empresas mixtas hay elementos diferentes o que respecto a la situación privada señalada. No sé si uno, ¿quieres intervenir? ¿No? ¿Joel? Entonces, la relatora especial para derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Muchas gracias, señor comisionado presidente. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, bueno, tomar nota y agradecer la información que se nos ha suministrado tanto de parte de la representante de los solicitantes como del Estado en un tema que obviamente es de alto interés para la Relatoría, puesto que estamos en este momento elaborando un informe temático para la Comisión en la materia. Yo quisiera también reiterar una vez más en esta audiencia, como lo vengo haciendo desde que tuve la oportunidad de sentarme con el Estado y la sociedad civil en ese momento en Montevideo, del gran interés y yo diría necesidad que tiene esta relatora y también la Comisión de visitar Venezuela y poder constatar in situ este como otros temas que son objeto de nuestra preocupación y que quedaron de sobra manifestados en el reciente informe. Ello nos daría la oportunidad no solo de contar con mayores fuentes a las que ya tuvimos en el informe, muy, muy variadas y diversas, sino también de dialogar más profundamente con el Estado en las medidas que se están tomando, tanto en temas de ESCA como en este muy concreto sobre empresas y derechos humanos, en el que recibo con mucho beneplácito esta información de que estarían avanzando en un plan nacional y les pido que por favor hagan llegar a la Relatoría mayor información sobre el mismo, puesto que es un tema que estamos monitoreando muy de cerca de parte de la Relatoría. Sumándome a las preguntas que ya ha realizado el comisionado de Guiguren y reconociendo que las empresas privadas, como bien lo han señalado los principios rectores en su Pilar 2, pues tienen también obligaciones de debida diligencia que jugar en torno a derechos humanos, también es dable reconocer que en el actual estado del derecho internacional de los derechos humanos y con iniciativas en curso en el sistema universal, iniciativas, por ejemplo, abanderadas por Ecuador y Sudáfrica, muy, muy importantes para el desarrollo progresivo de la materia, lo cierto es que en nuestro sistema interamericano el rol del Estado es y sigue siendo central en materia también de debida diligencia para el accionar empresarial público y privado. Y en ese sentido, tomando nota de las posibles afectaciones de derechos que nos traen a la mesa sobre empresas privadas, también conscientes del incremento, ¿verdad?, de la actividad de las empresas públicas en Venezuela en sectores ciertamente esenciales como la alimentación, la salud, el transporte, la vivienda. Yo quisiera mayor información en esta audiencia o posteriormente por parte del Estado en relación con las medidas que está tomando el Estado para el efectivo control de sus empresas públicas, que obviamente son las que tienen que dar ejemplo a las privadas en materia de prevención, de debida diligencia, etc. Se ha referido también la cuestión del arco minero del Orinoco, un tema en el que hemos venido recibiendo información y queremos recibir más información porque hay tanto derechos como cuestiones que afectan al medio ambiente, entendemos involucradas. También hemos recibido información sobre la situación del lago Valencia y las sucesivas pedidos de información, de acceso a la información por parte de determinados grupos ciudadanos. Nos gustaría tener más información al respecto porque según la información recibida no habrían tenido el acceso a la información que habían requerido y tengo realmente muchísimas más preguntas para hacer al Estado y a los solicitantes, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para reiterar este pedido de la Relatoría junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dadas las recomendaciones que hemos hecho en nuestro reciente informe, poder
acudir a Venezuela, visitar Venezuela para estar más cerca de su pueblo, de sus autoridades y poder constatar in situ cómo también dialogar más profundamente con ustedes. Y en último lugar yo le quisiera preguntar por también cuál es la respuesta del gobierno de Venezuela a las recomendaciones que se entiendan recibido de la Organización Internacional del Trabajo, que también habría estado a punto de visitar el país y creo que esa visita no se pudo constatar. Muchísimas gracias. Gracias, comisionada, relatora. Comisionada Antonia, ¿quiere hacer una pregunta? Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta bien concreta. Como dijo la relatora Desca, ¿cierto? Los mecanismos convencionales de protección de derechos humanos se refieren a las obligaciones que los Estados han asumido y, por lo tanto, actualmente no hay una responsabilidad internacional de las empresas directas, pero sí existen otros mecanismos no convencionales, pero internacionales, en los organismos multilaterales, los bancos, la OCDE, la propia OIT. Y yo quisiera preguntar derechamente respecto a las empresas transnacionales si el Estado o la sociedad civil ha utilizado esos mecanismos para hacer las denuncias que ustedes han hecho en esta audiencia. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a cada una de las partes hasta por 5 minutos. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que hace el Estado, bueno, de lo que nosotros hemos podido observar, si bien hemos planteado muchísimos temas, vamos a tocar solamente algunos, ¿no? En el tema de la violación al derecho a la salud a través de las clínicas privadas, en el caso que hemos recibido varias denuncias con el tema de la violencia obstétrica y el tema de la introducción de lo que es la leche de fórmula o leche no materna, hace muy poco tiempo, desde el Ministerio de la Mujer, se creó un plan, no recuerdo exactamente el nombre, creo que es Plan de Parto Humanizado, y una ley de la protección a la lactancia materna. Se han creado como organizaciones también desde la sociedad civil, comité de madres, para velar todo lo que ha sido el comportamiento y supervisar el comportamiento de estas empresas privadas en cuanto a la vulneración del derecho a la salud, ¿no? Pero digamos que creemos que todavía los mecanismos estatales no son tan fuertes como para controlar esta actividad, ¿no? En el tema de el derecho a la alimentación, el tema de el Instituto de Nutrición ha sacado varias campañas en el tema de la alimentación saludable, el alto contenido de grasas que tienen algunos alimentos, sobre todo en la dieta del venezolano, que es una dieta muy fuerte y tiene unos hábitos alimenticios que deberían ser modificados porque tienden a la obesidad, que ha sido ya en algunas épocas ya ha sido visibilizada, ¿no? Yo creo que ahí, si bien hay campañas de promoción, todavía la actividad del Estado no resulta tan fuerte en el control de el etiquetamiento de los alimentos, ¿no? En cuanto a las empresas mixtas que preguntaba el comisionado Eriguren, hace poco hubo unos casos importantes en empresas mixtas que desarrollan actividades extractivistas en la faja petrolífera del Orinoco, en donde, por ejemplo, recuerdo el caso de la empresa mixta Baribén, que ha sido denunciada y creo que se le han eliminado los contratos cuando se detectó contratos que tenían precios abusivos o sobreprecios en la contratación, ¿no? Y la última pregunta con respecto a la responsabilidad en materia de derechos humanos y la diferencia que tendría con las empresas. Creo que la responsabilidad del Estado, bueno, es muy clara en lo que es a la debida diligencia para prevenir las violaciones a los derechos humanos. Ha tenido ya una jurisprudencia importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la responsabilidad del Estado que debe tener en el conocimiento a una situación de riesgo real o inminente para las personas y las posibilidades que tiene el Estado de evitar esa situación, ¿no? En el caso de las empresas privadas, creo que el Estado debe mejorar los mecanismos que tienen que ver con la evaluación de impacto de estas actividades y con toda la evaluación del contexto que la actividad va a representar en las personas y en las comunidades aledañas, ¿no?
Una muestra de ello es la sentencia de la Corte Interamericana en el caso del pueblo Caliña, donde se especifica de manera bien precisa cuál es la responsabilidad de las empresas, ¿no? Pero bueno, seguimos esperando y tenemos fe que desde el sistema interamericano se pueda dar un primer paso para poder visibilizar y poder y para que las sociedades y las comunidades tengan un espacio para la denuncia directa de la violación de la actividad de las empresas en este sistema, ¿no? Ello no quiere decir, como decía el representante del Estado, la responsabilidad primaria es del Estado, el deber de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, pero creo que el avance que ha tenido la sociedad en los últimos años supone ya que las empresas deban tener un espacio como actores violadores de los derechos humanos en este sistema, ¿no? Muchas gracias. Gracias. La palabra para el Estado. Gracias, comisionado. Bueno, nos hacen varias preguntas. ¿Qué hace el Estado para controlar el tema del rol de las empresas? Y esta es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el Estado venezolano, como es parte de su obligación, se despliegan importantes acciones para la supervisión de la labor de todas estas empresas en todas las áreas, en las empresas privadas, en todas las áreas que pueden afectar o vincular los derechos humanos. Y ocurre algo muy interesante porque en ocasiones esas acciones de supervisión que desarrolla el Estado son presentadas como amenazas o vulneraciones a los derechos humanos de los dueños de esa empresa que operan en nuestro país. Por ejemplo, esta comisión conoce una medida cautelar dictada contra el principal empresario de distribución de alimentos en el país, y uno de los alegatos que hace ese empresario para alegar que está en riesgo la violación de sus derechos humanos es que es permanentemente supervisado por las autoridades del Estado venezolano a los fines de garantizar que los alimentos que elabora, que distribuye, sean efectivamente distribuidos y no sean acaparados para incentivar el desabastecimiento en nuestro país. Entonces, ahí hay un debate interesante sobre, bueno, la labor de supervisión que tiene el Estado y luego cómo eso se traduce en una victimización que se presenta en el plano internacional. Igual nos preguntan por las empresas públicas. En nuestro caso, eso está un poco más claro, más establecido, pues al ser empresas públicas, donde el Estado tiene la participación mayoritaria, entran perfectamente dentro de todos los mecanismos de supervisión. Se les aplican las normas jurídicas nuestras como si fuera el Estado responsable de vulneración de los derechos humanos. Así, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo tiene plena competencia para inspeccionar, para hacer recomendaciones, para iniciar procedimientos contra empresas públicas que estén gestionando servicios vinculados con la garantía de los derechos humanos. No ocurre igual cuando es una empresa privada. Es por eso que nosotros insistimos en la necesidad de hacer las transformaciones jurídicas que nos permitan darle a esa actividad que realizan esos sectores empresariales, no una visión de derechos de consumidor, no una visión del patrono que tiene que cumplir con las normas internas del derecho del trabajo, sino como una actividad que puede vulnerar los derechos humanos sobre la cual el Estado tiene que ejercer fuerte funciones de supervisión. Y un último comentario que nos hacían sobre las denuncias ante otros mecanismos. Nuestro país ha agotado todos los mecanismos y entendemos bien el estatus del marco jurídico del sistema interamericano. Lo que planteamos en esta audiencia es que ese debate que está vivo en el sistema universal de derechos humanos tiene que darse con profundidad en el sistema interamericano de derechos humanos, que por cierto siempre ha sido pionero en la creación de estándares para la garantía y la promoción de los derechos humanos en el mundo. Son pocos los casos, son bastantes los casos, más bien, ustedes los conocen muy bien, donde ha sido el sistema interamericano el que ha estado en la vanguardia en la creación de estándares en esta materia. Por eso es que planteamos que es importante que más allá de decir o quedarnos en, bueno, esto es lo que tenemos en el momento, cómo reconocemos una realidad actual y profundizamos los estándares para reconocer esa realidad y poderle dar una respuesta efectiva, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de culminar esta audiencia, y como hemos venido haciendo reiteradamente en otras ocasiones,
luego de haber difundido, publicado nuestro informe sobre situación de derechos humanos, la Comisión, como ya dijo la relatora, reitera su pedido y exigencia al Estado de Venezuela para que la Comisión pueda visitar a la brevedad el país y allí tener la ocasión de mirar y escuchar todas las voces, lo cual ayudará mucho a esta tarea. Esta audiencia ha culminado. En 15 minutos iniciamos la siguiente.